Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión y conducción y locución de este video, cuyo título es el BED Project número 103, módulo servicios, entrega número 5. El tema que les traigo a continuación es bien interesante. Vamos a tratar de hacer un proceso en donde vamos a cargar un formulario de varios elementos y a la vez este formulario tendrá una propiedad especial y es que va a estar restringido en su consulta. Es decir, que cuando se carga cualquier persona no lo va a poder marcar así nomás. Tiene que literalmente tomar una imagen especial que se llama Edit para que pueda editar el registro específico y en ese registro cuando lo toque, pues simplemente que ponga una marca. ¿Cuál es la marca? Un sí o simplemente el checkbox lo marque como una señal de que ese entra en la lista de los servicios de consulta. Bien, entonces vamos a empezar. Quiero, en el momento aquí en que voy empezando, excusarme con ustedes, me había perdido un poquito porque estuve prácticamente casi 2 semanas haciendo un trabajito especial. Entonces, por esa razón no había vuelto. Pero, como siempre, yo tengo aquí un compromiso con ustedes y pues mi intención es poder terminar ese compromiso. Bueno, entonces vamos a mirar acá el BED Project. Recopilemos un poquito hacia atrás sobre el último video que hicimos, que fue el 102 de la entrega 4. Dejamos ya marcando el formulario del concepto de los servicios. Vamos a mirar acá. Vamos a seleccionar el administrador Jiménez Carlos. Vamos a darle un enter. Vamos a entrar con el password. 1, 2, 3, enter, enter. Y aquí, entonces, habíamos quedado en que quedaba construido esto aquí así. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos acá este formulario, en el momento en que vamos a dar crear, bueno, la primera cosa es que no vamos a intentar crear servicios porque ya traemos una lista. Recordemos que esa lista la importamos, ¿no es cierto? Hicimos una importación de Excel al Access donde trajimos esa lista. La adecuamos y todo eso, pero ahora, ¿qué pretendemos hacer? Construir una consulta. Vamos entonces para allá. Vamos a cerrar acá y vamos a cerrar acá. Clic derecho y cerrar. Bueno. La consulta que vamos a construir va basada en función a T servicios productos, ¿no? Como vemos acá, T servicios productos, ya tenemos la lista. Eso fue el hecho de la importación. Y recordemos también algo muy importante, que nosotros rodamos un proceso del DAO, ¿de acuerdo? Sí, un proceso del DAO donde hacíamos, en ese caso, el trabajo de la adecuación del código del IDE, ¿sí? Por acá tenemos esa parte del DAO, ¿sí? O miremos más exactamente así acá. Todos los objetos, vamos a hablar por fecha de creación. Y entonces por acá, entonces aquí dice hace 3 semanas. Hace 3 semanas, mira, aquí tenemos el proceso, ¿no? Proceso, servicios. Si nosotros tomamos acá proceso servicios, ¿sí? Y proceso productos, acá, clic derecho, vista diseño. Este es un botoncito que teníamos acá que permitía importar y hacer una actualización de los códigos. En el proceso de la actualización de los códigos, ahí se estipulaba un procedimiento DAO. Acá lo tenemos, vamos a mirar el código. Ahí. Este fue el procedimiento DAO, quedó registrado. Y cuando ya esto lo teníamos terminado, entonces viene la parte siguiente. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que construir una consulta. La consulta que vamos a construir, ¿sí? Yo aquí ya la tengo construida, pero voy a explicarla, voy a ilustrarles a ustedes cómo es la cosa. Tengo que traer al tablero una tabla que se llama T servicios productos. Ahí la tenemos. T servicios productos. Entonces, esta tabla
solamente vamos a elegir todo lo que sea diferente a la palabra accesorios, ¿sí? Todo lo que sea diferente a accesorios. Entonces, como tal, aquí básicamente, como estamos ahorita hablando de la consulta, ¿no es cierto? Y allá tenemos reportado, en la consulta tenemos reportado adiestramiento, tenemos reportado belleza. Entonces, simplemente lo que vamos a escribir acá es que en la letra podamos exhibir únicamente, ¿sí? Podemos exhibir únicamente. Vamos a sacar aquí un ejecutar. Ahí lo tenemos. En este momento estamos viendo los AC, que son los accesorios. Vemos el CL, que es lo de la clínica, lo de la cirugía. Vemos lo de la extraconsulta, que es el EX. Lo del DO, que son los domicilios. Lo del hospedaje, que es lo del hotel. Lo de las vacunas. Peluquería y adiestramiento. Entonces, vamos a decir que simplemente lo que sea adiestramiento, o sea, AD y AC, por ahora no lo vemos, no lo vamos a mirar, ¿sí? No vamos a mirarlo ahí. Bueno, entonces hacemos lo siguiente, vamos otra vez para la edición. Entonces, acá en la letra le vamos a decir que sea todo diferente. Entonces, aquí, símbolo así, diferente, entre comillas, y en mayúsculas, AC, ¿sí? Y acá en el término O, entre comillas, AD, ¿sí? ¿Listo? Entonces, acá tenemos esa parte. Ahí vamos a mirar que solamente está lo de la cirugía, está lo de la extraconsulta, está lo de los domicilios, lo de la peluquería. Entonces la peluquería está con la letra P y vacuna. Bueno, vacuna sí queda ahí. Peluquería. Entonces lo que tiene que ver con la peluquería, eso es de belleza, ¿no? Entonces acá también vamos a decirle entre comillas la letra P. Cerramos ahí con comillas. Entonces al decirle aquí ejecutar, pues ya simplemente lo de la peluquería no lo vemos. O sea, vemos todos los términos. Por ejemplo, belleza acá, belleza también, belleza, este de belleza, peluquería, a ver, acá, quitemos esto acá, entonces aquí le vamos a decir or, ¿sí? Entre comillas, P, ¿sí? Or, entre comillas, B. A ver, vamos a ver cómo nos va. A ver, vamos a rectificar acá un momentico qué es lo que queremos ver. Pues, hace no lo queremos ver, porque son accesorios. BA tampoco porque son vacunas. PE tampoco porque es peluquería. BE tampoco porque eso es para belleza. Y AD tampoco porque eso es para adiestramiento. Bien. Entonces, lo único que queremos ver acá sería entonces el CI, que es cirugía. Queremos ver el HO, que es hospedaje. Queremos ver el domicilio, que ese es otro. Queremos ver también el extra, que es EX, y el ESPA, que es EP. O sea, esos son los que queremos ver. Entonces, ¿qué haría así? En el criterio, en la columna letra, entonces, ¿qué haría? CI, HO, DO, EX y SP. Y ahí está. Entonces, esos son los que se están visualizando nomás. Eso para nosotros sería considerado como los servicios por consulta, ¿de acuerdo? Pero la intención es que acá, todo esto que estamos mostrando, pues la gente irá a marcar lo que corresponde, ¿no? Lo que necesita. ¿Bien? Lo que necesita. Entonces, esta consulta sería la número 1. Todo lo que tiene que ver con consultas. Después haríamos otra que sería la de la belleza y otra que sería solamente la de adiestramiento. Bueno, entonces vamos a guardar.
Proseguimos entonces con elaborar. Aquí ponemos CS Servicios 1. Proseguimos con elaborar de esa consulta un formulario de varios elementos. Aquí lo tenemos. Y entonces le vamos a llamar a este formulario como varios elementos, así como está aquí. Entonces le ponemos lista de servicios consulta, le ponemos aquí el ID del servicio, ¿sí? Ahí está IDSBC, que es el servicio, la descripción del servicio. Si queremos acá, pues le vamos a poner un poquito mejor. Servicio descripción, listo. La clase, valor, letra, ID y SIM. O sea, sí quiere decir que lo voy a activar. Bueno, tengo entonces acá presente, esto está en manera tabular, ¿no? Tengo presente entonces acá los elementos en el detalle. Entonces, al final del detalle, ahí le vamos a poner un dibujito que es una imagen. Esa imagen es un lápiz, que significa editar. ¿Qué función va a tener ese lápiz? Bueno, la función que va a tener ese lápiz es que cuando la persona, al entrar a este formulario, haga un clic en cualquier registro, solamente ese único registro sea el que se pueda editar. Es decir, cuando me refiero a editar, que ese sea el único que se pueda marcar, ¿sí? Cuando yo le doy un clic acá a esta imagen, que se pueda marcar. De lo contrario, no, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es que esta imagen usted la va a conseguir en la internet, en que es una imagen de 20 por 20 píxeles, que tiene que ver con un lapicito, entonces usted lo construye como un JPG, y después viene acá y en el control, acá en diseño, en controles, usted adapta este control que se llama imagen y lo viene a poner acá. Y después, por la hoja de propiedades, por imagen, entonces trae la imagen, o sea, carga la imagen y donde se refiere el zoom, extiende para que le quede lista. Y después de eso, entonces viene aquí en el formato y establece el color de la línea. Entonces, por ejemplo, el color de la línea es el negro, ¿sí? Pero entonces, para que nos quede más bonito, lo vamos a resaltar con una línea un poquito más gruesa, puede ser la segunda. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué se prosigue a hacer? Cogemos la imagen, la tocamos la imagen. Y nos vamos al diseño, nos vamos a remitir a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a la parte que tiene que ver a otras, donde dice texto de ayuda del registro, le vamos a poner un término, una leyenda que diga editar registro, para que cuando la persona ponga el puntero ahí, salga la palabra editar registro. Y por otra parte está el evento, entonces vamos a tomar la propiedad, al hacer clic cogemos el procedimiento de evento, en este caso vamos a generar el código, y una vez que generamos el código dentro de la rutina, vamos a escribir la primera línea que sería docmd.run:accmd:select:record. Enter. Y en otra línea ponemos me.activo igual true. ¿Qué significa esto? Que cuando ese registro se cargue, en ese momento se va a prender el botoncito de activo con un chulito. Ese checkbox se va a marcar y nada más, ¿sí? Porque la intención es que cuando hablamos de crear, pues ya están los servicios, pero vamos a crear cuáles son los que nosotros vamos a trabajar, no más. Bueno, entonces eso queda así. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Y cerramos acá. Otra cosa importante que este formulario, por ser nuevo, debe tener es que su nombre va a decir FMCS Servicio 1. Bueno, lo otro, que este formulario en sus propiedades, como ya ustedes han conocido previamente en otros videos, en el formato, en el tipo de selección dice formulario, ¿no? Entonces, en el formato, desde el título, es decir, módulo servicios, vamos bajando, centrado automático, sí, vamos bajando, selector de registros, no, botones de navegación, no, vamos bajando, botones de desplazamiento, dejémosle por ahora ambas, botones como cuadro de control, sí, botón de cerrar, sí, botón de minimizar, ninguno. Y después nos remitimos a otras y allá donde dice emergente le decimos sí. Bueno, aclaro que si usted quiere que aquí quede esto en el modal en sí, tiene que obligatoriamente usted ponerle un botón para poderlo cerrar, ¿no? Si lo va a poner en modal. De lo contrario, pues no hace falta, no le haga eso.
Bueno, entonces ya ahí esa parte está lista. ¿Qué va a pasar ahora? Conectarlo al menú de los servicios. Le vamos aquí a cerrar. Entonces, el menú de los servicios. Para eso, entonces acá vamos a poner la palabra servicios para que nos llegue todo lo de los servicios que tenemos hasta el momento. Le vamos a buscar acá FM menú servicios, ¿no? Ahí está. Abrir. Aquí, vista diseño. Ahí lo tenemos. Entonces, cogemos el botón crear. Nos vamos a hojas, a hoja de propiedades. Nos vamos a eventos. Nos vamos al procedimiento de evento generador de código. Entonces, allá lo que vamos a escribir es lo siguiente. Do CMD, ahí está, do CMD.openfor, espacio, entre comillas, FMCS servicio 1, cierra comillas, y le ponemos comilla, comilla, perdón, le ponemos coma, 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 y después hace for read only. ¿Qué es el hace for read only? Que simplemente cuando usted carga el formulario, si una persona intenta manipular, cambiar valores o información allí, no lo va a poder lograr. Hasta tanto, no active el botón de la derecha, que es el lapicito, que significa editar. Cuando la persona prende el botoncito de editar, entonces simplemente ese registro que uno está seleccionando y prende allá el botoncito de editar, ese es el único que se va a marcar. No se van a marcar todos. Solamente ese es el que se va a marcar. Pero si una persona intenta jugar a tratar de marcar los otros cuadritos, ¿no es cierto? Arriba o abajo, no va a poder. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que seleccionar el registro y luego proceder, ir al botón del lapicito para poderlo marcar. Esa es la novedad, pues, que yo les traigo acá, porque es algo nuevo, ¿sí? Entonces, no es más. Así, de esta manera, cuando nosotros vamos a cargar ya prácticamente esa parte, entonces vamos a observar, vamos a salir de aquí de todo y vamos a volver a entrar al Web Project. Cuando entramos al Web Project, entonces sucede que al momento de entrar a los servicios, entonces cuando yo le digo crear, él me va a traer la lista de los servicios a nivel de consultas. Consultas, por ejemplo, abscesos, drenaje, atención parto normal, abulsión dentaria, castración gato, castración perro, etcétera, etcétera. Entonces, si todos esos servicios yo los quiero, todos los quiero, digamos, tomar en mi veterinaria, tendré que hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, yo estoy acá y le digo clic acá, dese en cuenta que ahí no pasó nada, ¿no es cierto? Acá yo intento borrar y nada ahí pasó. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo, bueno, este de acceso de drenaje lo voy a tomar y cojo el lapicito, ¿sí? Ahí dice editar registro. Cuando cojo el lapicito, pues simplemente ese se va a marcar. ¿Por qué? Porque estaba aquí, por ejemplo, este le doy aquí un clic y ahí se marcó. Le doy este y este también lo marcamos. Le doy este y también lo marcamos. Pero, por ejemplo, si yo acá, digamos, estoy en este y le intento hacer así sin tomar el botoncito, pues ahí no pasa nada. ¿Sí ves? No va a marcar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a marcar? Porque todo el formulario, se entiende, en este momento está como hace for read only. Es decir, está de solo consulta, está simplemente para lectura, mas no está para ser modificado. Pero cambia algo importante acá, y es que cuando yo me paro en el registro y le doy clic en el lapicito, ahí sí ya cambió, porque ahí el lapicito significa que apenas le doy clic, simplemente ese checkbox se va a prender. Y cuando se prende, quiere decir que yo tomé ese servicio porque lo voy a adaptar a mi aplicación de la veterinaria, no más. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Que usted examine de todo lo que tiene acá, si todo lo va a tomar, si todo lo va a tomar. Entonces, si todo lo va a tomar, tiene que marcarlo, ¿no? Y aquí está lo del hotel, está lo del spa, ¿no? Hay varios ahí, varios elementos. Entonces la idea es que si usted los va a tomar todos, ¿no es cierto? Simplemente tiene que hacer ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Simplemente tiene que pararse en el registro. ¿Por qué? Porque él internamente está operando con una instrucción que dice 12md.runcommandCMD select record, ¿sí? Y la siguiente línea dice me.activo igual true. Eso es lo que está haciendo este botoncito que está acá, que es el de editar registro. Entonces, cuando yo le doy un clic acá, pues simplemente
esa casillita, ese checkbox se va a prender, nada más se va a prender, ¿de acuerdo? Entonces, así, de esta manera, nosotros vamos marcando todos los que requerimos, ¿no es cierto?, sucesivamente en esa lista de los servicios de consulta. Si adicionalmente en toda la lista que se encuentra aquí ubicada, vamos a revisar y vemos que, oye, pero espérate, aquí hay uno que yo no lo encuentro y lo necesito, ¿no? Lo quiero ubicar. ¿Cómo hago yo para ubicarlo? Bien, ese es un tema que lo trataré en el próximo video que tiene que ver con agregar nuevos servicios a nivel de consulta. Entonces, para eso vamos a requerir colocar un botón que nos permita llevarnos a ese escenario. Un botón que cuando se accione, pues simplemente al prenderse va a aparecer un formulario donde voy a poder agregar ese servicio que tiene que ver con la consulta, ¿de acuerdo? Este mismo modelo como está va a ser parejito, va a ser igual para poderlo adaptar, ¿sí? Para poderlo adaptar a la parte de belleza y a la parte de adiestramiento, ¿de acuerdo? Ahorita no se encuentra en este momento nada ligado allá, ahorita solamente está es este. Este es el único que está ahí, y ahí están visibles los que ya están marcados, ¿de acuerdo? Eso es lo que ya están marcados. Vamos ahí poquito a poco con toda esta parte. Bueno, creo que no sería más por ahora en este video. Entonces aquí ya termino, salgo de acá, termino acá y cierro acá. Y solamente me queda decirles que muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por ese like que me regalan, muchas gracias por la suscripción. Yo a veces veo que hay personas que se suscriben y por allá al poco rato, como a la hora o dos horas, se desinscriben. Bueno, yo respeto profundamente las decisiones de los demás, pero de pronto vale aclarar algo. El que se quiera suscribir a este canal, que lo haga con el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Aprender. Aprender. Yo aquí estoy haciendo lo que puedo. Hay personas que tal vez están esperando que yo voy a estar aquí marcando las 24 horas del día haciendo videos y videos y videos y no descansar y no hacer nada más sino esto. No, pues todo esto, como ustedes se darán cuenta, muchas de estas cosas las estoy suministrando de manera gratuita, pero recuerden que yo soy un ser humano, no soy una máquina, entonces pues también tengo que buscarme mi sustento para sobrevivir y mantenerme, ¿no? Mantener mi humanidad, ¿no? Bueno, entonces, no siendo más, otra cosa que aprovecho con el video que está haciéndose acá, que las personas que tienen empresa, que son dueños de veterinarias, que están como funcionarios en la veterinaria, que son administradores de la veterinaria o que son amigos de la veterinaria, les agradezco mucho que lo puedan difundir, agradezco mucho que a través de este medio, ustedes se están conociendo, difundan el nombre de InfoYayate, si pueden colaborarme en difundir el nombre de Sandra Liliana Yaya Wilches, comentando que es programadora, que desarrolla software, que hace toda esta clase de cosas, créame que todo eso, bienvenido es, porque todo eso representa que llega trabajo a este lugar, y es trabajo remunerado, no más. Amigos míos, Dios los bendiga y que tengan una muy buena tarde y un buen terminar de este día. Hasta pronto.